Estamos en Ark. Vamos, 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 vamos. Aquí lo tengo. Vale. Seguimos con la casita ya medio construir. Hoy me apetece un poquito de aventura. No sé qué me llevo aquí dentro. Tengo el rifle, tengo ballesta. Vamos a intentar. Es que tampoco sé cómo se hace, pero. Vamos a intentar. No, esperad. Montura de Triceratops la tengo que tener aquí, ¿no? No tengo montura de Triceratops. Por aquí. Monturita de Triceratops. Busco. Esta montura es de Triceratops. No sé cómo se pone, en verdad. El Triceratops. Me tendré que llevar alguna valla. Puedes usarlos para fabricar tinte. A mí eso me da igual. Yo quiero. Creo que se pueden. Si yo te doy al 9, me la como, pero ¿cómo se le da? Vamos a comer. Y vamos a beber. Nos estamos. Ahí está. No, que lo que busco, amigo, es. Me mata, me mata. Lo he matado. Inconsciente. Pon comida para domesticar. Las vallitas. Ahí le pongo la montura. Bien, ¿no? Domesticar 9%. Necesito más comida. Mierda. Claro que este necesita vallas. Este es vegetariano. Herbívoro, quiero decir. Vamos a poner de estas, de estas, de estas, de estas, de estas, todas las posibles. Las vamos a poner ahí, ¿no? Va poquito a poco, ¿eh? Vamos a meterle de estas vallitas que tengo bastantes. Y de estas, venga. Yo creo que con esto ya te puedes domesticar ahí bien, ¿no, amigo? Le he puesto esto. A ver. ¿Cómo le pongo esto? Quiero equipárselo. ¿Será cuando esté ya? Tranquilo, amigo, no le pasa nada. Tú tranquilo. Brontosaurio. Cuando no esté inconsciente, supongo que. Sé cada cuánto sube, ¿eh? Por si acaso, vamos a meterle más vallitas. A ver si sube la domesticación. A ver si sube. No sube, ¿eh? Algo ha subido ahí. Algo ha subido ahí. Bien. Bien, amigo, bien. Tranquilo, ¿eh? Capturamos nuestro primer dino. Y ya está. Me voy a quitar esto y vamos a coger aquí vallitas para dárselas aquí a mi amigo. Domesticamos nuestro primer dinosaurio, ¿eh? Esto es una gozada, el ir cogiendo vallas así, sin más.
Mira, vamos a por ese loot. Y no hay nada que me ataque. Sé por qué tiene que caer en medio del agüita, tío. No me ataca. Me he cansado. Bueno, me he cansado. Que me cago. Nos llevamos este gosaur. Tratamos de domesticarlo. ¡Ey, mierda! Gracias, Redina. Debe haber sido doméstico este. No, pero, tío, no te quedes debajo del agua, que te puedes morir. Que me ataca este. Piraña nivel 1. He disparado debajo del agua. Sirve de poco, ¿no? Dispararle debajo del agua. A ver si podemos domesticar ese. Vamos a coger más vallitas antes de ir a por mi chisme, que quiero domesticarlo. A ver si no me ataca una piraña. Estaría bastante fresco, la verdad. A ver, accede. No, no, no. Me cago en tu madre. Y esto también me lo llevo. Voy a ponerme el hacha. Vamos a meterle vallitas. A ver si lo domestico. A ver, voy a darle, pero no le voy a dar estas flechas a este pavo. A una piraña. Que aparte me ataca la piraña, no me ataca el salmón que al que disparé. ¿Pero dónde estabas, perra? No, 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 me ha roto un hueso. No veo la piraña. Estoy mal de salud, Tomo mal de salud. Ay.
Y no he cogido mierda. No he cogido la ropa para repararla. Aquí está. Vale, ya está cogido. Gracias, Raúl. ¿Cómo estás, amigo? Vale, este no sé cuánto tardará en domesticarse, tío, pero es que... 29%. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro, que aparte de... Del otro tengo montura puesta ya. No sé si se hace así, pero... Domesticando ya. Dinos, dinos, dinos. Estas piedritas de metal me vienen genial. A ver el otro si se ha levantado. Se ha levantado, eh. La silla de montar la puedo equipar. ¿Y esto qué? Puedo reparar, puedo reparar, puedo reparar. Y puedo reparar. ¡Vámonos! Tu primera montura. Shift F3. Lo que quiero darle. Ah, va. Me ataca uno. Zasca con nada. Qué buena, qué buena. Esto es... Tututú, silla. Pero ¿y esto? ¿La hice yo? ¿La he cogido yo? No me suena haberla cogido. A ver, habilidad de creación y de fabricación, ¿para qué nos sirve? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Chavalote. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a subirnos la salud. Y de esto tengo mucho. A ver. ¿Hola? Sí. Pues nada, me cuelgan. Vale, pues me desmonto. ¿Este qué es? Ah, un parasaurio. Muchas gracias, Kevin, por ese follow. ¿Qué tal estás, Javi? Acabo de domesticar mi primer animal, así que estoy contento. No sé si me lo notáis, si no me lo notáis. Que no quiero ver. Ah, sí, sí, quiero esto. Vamos a transferir esto. Vamos a transferir esto. La brújula la podría hacer. Me falta aquí. Vamos a dejar aquí la fibra, que he cogido mucha. Vamos a dejar aquí piedra. ¿Esto qué? ¿Qué tengo aquí? Necesito insectos, en verdad necesito insectos. Vamos a dejar aquí sílex. Me hará falta. Esto en verdad lo puedo tirar. Vamos a dejar estas aquí. Y nada, el metalcito. No, mierda. Aquí. La montura es una skin para el... Vale. Ok, ok, ok. Vale, necesito... Pero esto realmente me sirve de poco. Lo vamos a tirar, lo vamos a tirar, lo vamos a tirar. Aquí iba a dejar la hoguera. Vamos a dejar la espada. Vamos a dejar la brújula. No puedo dejar la brújula.
La espada en verdad la podía hacer, ¿no? Pero bueno, ya está hecho. Vamos a dejar aquí vallitas y semillas. Esto lo tiro. Vamos a dejar aquí la montura y esto. Vale, y vamos a... Aquí se me está pudriendo tal, pero bueno. Oye, y no mierda, no me pises la casa. No me dejas saltar. ¿Cómo defeca mi animalito? Ah, pues lo voy a apagar. Si no tengo carne, lo vamos a apagar. ¿Y esta qué? No tengo carne, pues lo vamos a quitar. No quiero hacer carbón ahora mismo. Hola, ¿por qué no entras? Ahí está, coño. Que no me deja. Vale, debería hacer más balas y más flechas. Armas a distancia. Tengo ya para hacer lanzarpones. Armas de fuego. ¿Y aquí no van balas? Munición, vale. Vale, vamos a hacer. Solo puedo 17, qué poquito. La verdad, me parece poquito. Pero bueno, algo es algo. 17 y quizá alguna flecha más de narcóticos. Tengo aquí narcóticos. Nos vamos a transferir esto. Y nos vamos a ir para acá. Hacemos todas las flechas de narcóticos posibles. Y vamos a hacer algún... Vamos a poner a hacer narcos, ¿no? Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás, compañero? Drogas. Vamos a hacer aquí 21 narcóticos. Para el narcótico que se necesita... Bah, carne podrida y vallas. Vale, me faltarían alguna valla. ¿Tengo aquí vallas narcóticas? No tengo vallas narcóticas. Aquí igual coger alguna más, pero bueno. Vamos, vamos, que nos vamos. Amiguinhos. Voy cargado de más. Vamos a dejar aquí las cositas que no quiero. Esto, por ejemplo, aquí ahora mismo no me apetece llevarlo. Y me voy a llevar estas vallas ya que tengo... Vamos a cocinar algo de carne. Mientras voy a por vallas narcóticas, voy a dejar cocinando... Vamos a dejar cocinando carne. Al final dejé el fuego encendido, si es que seré cazurro. Soy un cazurro. Vamos a quitarnos esto. Vamos a por vallitas narcos. Solo llevo 6, poquito. Vamos a ver mi dino, tío. Ella es mío. No he cogido la montura. Bueno, voy a ir junto de él a ver si ya está. ¿Quién me va a atacar? ¿Dónde está el pez? ¡Que no mates a mi dino! ¡Gilipollas! No, no tengo la silla. Vaya piraña fea, macho. Y aquí, hachazos.
tengo la silla. Vamos a acceder al inventario. Vamos a darle unas vallitas y me voy. Es un estegosaurio. Vamos a hacer la sillita de estegosaurio. Pero vamos. Porque desde aquí no podré hacerla, ¿no? Entiendo qué es esto. Fibra, madera y piel. Montura. Vamos a poner todas las monturas posibles, que tengo aquí bastante. Y una manta también. Alucino, tío. Alucino, machotes. No puedo. Gracias, Julio César. No tengo... Tengo fibra, pero no tengo piel. Madera la puedo coger. Y... Vamos, ya que estamos, vamos a coger aquí... No, mierda. Algo de metal. Que nunca sobra. Hasta llenarme. Y me hago la monturita. Ya tengo piel en la casa. Amigo Gabriel, pues yo estoy bien aquí tratando de cazar algún pino. Vamos a tratar de sacar ese del agua para que no le salgan las pirañas. Poco metal, tío. Mira, está cayendo un bicharraco ahí. La lucecita esta. Aquí. No me dan metal apenas, tío. Qué rabia. No sé si necesito paja. Vamos a coger madera y paja. En caer. ¿Qué hacéis? Cuervos de mierda. Venid a por más. Había otro, ¿no? Eran tres. Vaya perros, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. No, esto es... ¿Dónde cayó? Aquí, aquí cayó, aquí cayó, aquí cayó. Gracias, Miguel, compañero. Mira, piel, a lo tonto al final tenía. Vamos a hacernos fabricación. Oh, ¿qué me falta? Falta más piel. Vale, vamos aquí a tal. Mijaelo, Mijaelo, qué grande eres, hombre. Que Dios te lo pague. Estegosaurio. Vamos a fabricar uno. Hola. Porque... Ah, vale, porque tenía filtrado por estego. Vale, vamos a dejar aquí. Si eso, soy inteligente y le doy a esto. Estoy intentando traspasar a donde no hay nada. Maderita me voy a llevar para el otro lado para fundirla. Vamos a dejar la piel. Vamos a dejar la piedra. Esto, esto, esto. Silex. Voy a dejar aquí. Vale, vamos a dejar esto. Son semillas, esto aquí no.
Y ahora vamos a por ese loot y a por mi estegosaurio. No, las narcóticas aquí no. Y el pescado... El pescado aquí no. ¿Habrán comido...? Tengo aquí carne. Podre. Ya que vamos a dejar esto aquí, pues vamos a poner esto aquí. Ya está. ¿Qué tal, Mijael? ¿Qué tal lo llevas, compañero? Vamos a fundir este metal. No, mierda, qué manía. ¿Me está atacando? ¿Qué coño me ha atacado? Otro pajarraco, ¿eh? ¿Quieres guerra, pajarraco? ¿Dónde estás? Te he perdido. Si es que vienes aquí a molestar, pajarraco de mierda. No entiendo por qué no me puedo llevar eso, la verdad. Vale. Vamos a llevarnos esto. Vamos a dejar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito carne. Vamos a comerlo por aquí. Y vamos a dejar esto. Vale, perfecto, ¿no? Y tengo que ir a por mi estegosaurio, tío. Vale, aquí vamos a dejar esto, esto, esto. Perfecto. Vamos a dejar aquí la maderita. Y la piel, y la piel, y la piel, y la piel. Y vamos a inspeccionar, ¿no? Ya cositas. No puedo dejar esto, esto tampoco. Sí, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Creo que yo estoy tonto. Vale, yo creo que ya puedo ir a junto de mi compañero. Mira, hay un humor agua ahí, cae. Vamos a... a montarnos en el estegosaurio a ver si no lo han matado, tío. Aquí son las 10:50 de la mañana. Vamos bien de salud. Vamos a beber un poquito de agua. Ya estamos con el agua a tope. Otro pesado. Cago en tu madre, pajarraco de mierda. No, ese no es. Este sí. ¿Puedo ir con el rifle al mismo tiempo? Voy a dejar este en casa. A ver, a ver, a ver. Vamos a quitar la ballesta porque no me apaña. Ah, que son las 4:50. ¿Y qué haces despierto a estas horas, amigo? Tiene un nuevo nivel, accede a su inventario. Va, ya lo haré. No sabía que los dinos también suben de nivel.
sabía yo eso. Tiene que recuperar energía el pobre. A ver, vamos a acceder a su inventario. Me interesa que tenga mucha energía, creo yo. Le ponemos ahí bien de energía. ¿Qué es el simbolito ese naranja que sale? ¡Ey, mierda! La bala es sin querer. Turum, turum, turum. Lo voy a dejar cerca de casita. Está cansado. Tiene varitas, puede ir comiendo él. Ah, pone eliminado valla amarilla, porque claro, se va cansando y va comiendo. Pues nada, Juan Antoni, bienvenido, compañero. Ya tenemos un Triceratops y un Estegosaurio, así que guay. Subiendo a Selin a 6000. Estuve a punto de jugar Brawl Stars, la verdad. Pero como soy tan malo, ¿qué me iba a hacer yo? Me iba a subir la salud. Dos veces de salud. Y a ver, ¿qué hay de lo nuevo? 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 Muchas monturas, dardos tranquilizantes estaría bien. T4, nodo localizador. Rail de montas carga. Va, por ahora no me voy a aprender más que esto, yo creo. ¿No? Yo creo que nada más. Gracias, Juan, compañero. Vale, pues con esto y un bizcocho. Mira, iba a ir con el este, pero creo que no. Voy a ir así directamente a esa torrecilla, que no sé lo que es. A ver, esperad un momento porque me está reflejando aquí. Así veo algo mejor. Ahí. Aquí son las... en México. Bueno, pues aquí son... casi las 11, amigo. A ver, esto es exploración. No voy a... voy a coger lo que tengo que coger. Esto sí que me interesa. Que no veo muchos y necesito las perlas, no, pero sí que necesito el otro, la quitina esa. Joder, le mato de una ya. A ver, que no quiero mataros. Estos también se podrán domesticar, supongo, pero... quiero investigar qué es eso.
soy pacífico, amigos. Yo soy pacífico. Vamos a ver. Espero que no me ataque nada chungo. Uy, qué susto me ha dado eso. ¿Está muy lejos o qué? Vale, tendré que rodear porque no puedo llegar nadando sin peligro ahí, ¿verdad? Sobre todo porque ahí es todo piedra, tengo que rodear. A ver si sale el solecito ya y veo mejor. No me ataquéis, pesaos. Muchas gracias, Isaías, compañero. Gracias por ese follow. ¿Me sigue atacando otro? Un oso fue por ahí para abajo. Vaya, truñanco. Me acabo de saltar. A mí que no me toquen la moral, ¿eh? Yo solo quiero llegar a esa luz roja que nunca he ido. Porque pesaos, hermanitos. A ver, ese ya sé que no me estaba atacando. Vale, está claro que por aquí no voy a bajar, pero quiero ver un camino para llegar ahí. Vamos a ir hasta ahí abajo. No me atacan. Vengáis así. Ah, necesito curarme. Vamos a comer un poquito. Y no tengo apenas agua. Estoy alejando bastante, ¿eh? A ver, ¿puedo hacerme aquí una cama? Un saco. Necesito fibra. Vamos a coger un momento fibra, ¿no? Hago una cama, ya me la dejo por aquí. Fibra, fibra, necesito más fibra. Más 14 de fibra, fibra, fibra. Vamos a hacernos un momento un saquito. Y aquí puedo ponerlo, ¿no? Me lo
planto aquí. Y pongo... recoger, no, renombrar. Investigación. Ah, mira, no puedo poner la tilde. Turum turum. Ya tengo domesticados mis dos primeros dinos, bastante, bastante bien. No puedo subir por ahí. Por aquí alguna noticia. Vamos a recargar el arma. Está cargado. Son muchos, como me empiecen a atacar. Me la pueden liar, Hay algo tocadito. Pero como se activa la musiquita esa chunguilla. Qué cascada tan bonita, tío. Seguro que dentro de eso hay algo interesante. Lo presiento. ¿Qué es esa planta ahí? Estoy cerca ya, ¿Esto me ataca? No me ataca. Otro Triceratops por aquí. Y parece que estoy cerca. Creo que no veo un camino claro por el que ir. Wow. ¿Y esto qué es? Vale. Me estoy deshidratando. Pues vamos a por agua. Tranquilo, voy a por agua. Vale, estoy a tope. Aquí está el sendero. Creo que me puedo hacer otro saco. Te seguí... Ah, vale, perfecto. Gracias, Joker Salazar. Seguirme en Twitter. ¿Qué significa esta luz roja? ¿Qué es esto de aquí, de metal? Generar, ¿qué dices? ¿Y cómo consigo yo el artefacto de astucia y todo esto? Vale, punto número uno. Me voy a fabricar un saquito. Y lo voy a dejar aquí. ¿Eh o qué? Yo creo que es inteligente, ¿no? Saco luz roja dragón. Víctor, Darío, Alejandro, muchísimas gracias. Amigos, gracias por estar aquí. Hola, Salvador. Buenas noches a ti también, aunque a mí es buenos días, la verdad. Nos dejamos aquí un saco y vamos a seguir investigando, ¿o qué? Esto que es como un boss, pero claro, me quedan muchas cosas por... ¡No! ¡Qué malo soy!
Necesito agua, ¿eh? Otra vez. ¿Puedo bajar aquí y beber? No, no puedo bajar aquí y beber. Menos mal que me hice buenas balitas de rifle, ¿eh? Soy de España. No te deshidrates, amigo. ¿Y este pedazo de tiburón? Porque se queda así, vaya bug, ¿no? ¡Qué cagones! Se me van. Se me van los tibus, tío. Vale, vamos a seguir investigando. Un poquito, ¿no? Vamos a descubrir un poquito más de mapa. Estamos ahí bastante bien, bastante bien. Vamos a quitar ya el mapa. Soy de España, amigo. Aquí en España son las 11 y 10 de la mañana. Esto que me da. Semillas de limón. Esto no me ataca. ¿Este cómo se llama, tío? Parasaurio. Este puede ser rápido. Creo que podría... Va, pero ahora paso de domesticarlo aquí. Voy caminando un poquito a pie. Con razón, buenas noches acá y buen día allí, claro. Son 6 horas de diferencia, más o menos. Dependiendo del país, 5, 6 o 7 aproximadamente. Vale. ¿Por qué presiento aquí que hay algo malo que me pueda atacar? Esta ataca. ¿Cómo te llamas? Fioma. Estoy deshidratado ya otra vez. No me lo puedo creer, tío. Hecho cantimploras. Mierda, y es que ahora no me va a servir de nada. A ver dónde estoy en el mapa. Me voy a morir. No, 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 me mata, tío. Nivel 2. Un Raptor nivel 2. Es que me cago en la mar. Vamos a esto, a reaparecer aquí y a ver si lo logro. He muerto aquí. Debería haber una luz roja, ¿no? Uy, una luz verde. Es que aquí hace mucho calor. A ver, vamos a investigar un momento si puedo subir por ahí. Por ahí. Pero luego no puedo subir para allá. O igual sí, vamos a ver. Gracias, Javier Rojas. La movida. Es que claro, ahora mismo no tengo nada. Sí, sí puedo subir por aquí. No puedo estar muy lejos. Pero claro, aquí ver la luz verde. Gracias, José, por ese follow y por ese like.
¿Me van a atacar? No, pero claro, estoy yendo por otro lado, no veo la luz verde. Ahí está la luz verde. ¡Oh! No entiendo una mierda. Vale, no sé qué significa, pero... Vale, ¿y qué hago con esto? ¡Ah! Fijaros. A ver, hay que tener en cuenta que aquí hay unos raptors. Punto número uno. Punto número dos. Me tengo que equipar todo lo posible. ¿Qué tal estás, compañero? No sé qué está subiendo. Y punto número cuatro. Vamos a cargar el rifle. Que haber otro, eran dos. Yo no quería, amigo, yo no quería matarte, pero te lo has buscado tú solito. Bueno, me cargo el animal y me cargo esto. Necesito. ¡No, tío! ¡Qué rabia! Os iba a decir, necesito hacerme un tal por si me vuelven a matar. ¿Qué dices? ¿No puedo aparecer dos veces en el mismo saco? Pues aquí sí que estoy lejos, ¿eh? Como un buen mexicano me gustó tu directo, pana. Muchas gracias, amigo. ¡Fua! Estoy lejos, Estoy lejos como para conseguir todo lo que... Para conseguir mi mochila. No voy a llegar, Nos equipamos aquí en las piedras. Se pueden lanzar, dicen, ¿no? ¿No puedo lanzar piedras, tío? Soy de España, sí, soy de España. Está claro que necesito salud. Hola, ¿por qué no te mueves? Mira, ahí está mi lucecita verde. No creo que sea capaz, ¿no? De llegar a la lucecita verde sin que me maten. Es que también mala suerte que me tengan que salir dos veces dos raptors, a uno me ha curado del otro. Me lleva la corriente, me lleva la corriente. Si sigo recto, llego a la luz. Pero claro, llega toda la luz con esto. Llega toda la luz con estos, tío, no puedo. Joder, qué rabia, tío. Pues nada, me quedo en casa. Yo que sé, en España a las 11 y cuarto de la mañana. Trabajo de tardes. Tengo aquí algo. Me puedo llevar esto. Pues creo que me he llevado todas las... Por esto me lo puedo llevar y fabricar, ¿no? Necesito lingote de 60. Madera y piel. Eso sí que me va a doler. No
tengo que hacerme armadura entonces. Pues ahora sí que la apago, porque por una no me va a hacer nada. Piel, lingotes de metal. No tengo suficientes lingotes, tío. No, pues esto pasa. A ver, vamos a ponernos piel, fibras, madera, paja, sílex. Y vamos a fabricarnos aquí. Ah, bueno, es que no tengo suficiente metal, tío. Vamos a fabricarnos esto, 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 esto. Por aquí. Y aquí sí que necesitaré armaduras, pero nada. Armas a distancia. Ya tengo la ballesta. Armas de fuego. ¿Qué necesito? Me faltan lingotes de metal, tío. Es que necesito metal. Cuerpo a cuerpo. Vale, vamos a hacernos uno de estos, uno de estos. Una hoz. Pero es que la hoz me gasta mucho metal. Y prefiero gastarme en otro. ¿Qué tal, Dyson? Munición, me gustaría hacer munición, pero no tengo casi pólvora. Vamos a fabricar pólvora aquí. Vamos a quitar de aquí esto y vamos a poner sílex ahí para hacer todo el fósforo posible. Muchas gracias, Dyson Monterrey. ¿Qué juegas? Pues lo que ves en el título, tío. ¿Qué pasa? Fabricar todo. ¿Y dónde está el fósforo que hemos creado, tío? Ah, me lo acabo de comer. Con esto, tío. A ver, termine. Ah, está aquí, tío. ¿Por qué no...? Ah, porque necesito piedra. Joder, macho. Pedruki. Vamos a quitar esta, por ejemplo. Vamos a meter esto. Y vamos a hacer también de esto. Gracias, Dyson, por compartirlo. Juego Ark. Esto. Gracias por compartirlo, tío. Muy amable por tu parte. Vale, mientras tanto vamos a seguir. Bueno, puedo quitar de aquí. Vale, igual. ¿Qué quería hacer? Ah, necesitaba fósforo, pólvora para hacer armas, munición. Lingote de metal, tío, es que... No tengo casi pólvora.
sigas adelante, bro, serás grande. ¿Qué va? No, no voy a ser grande en la vida. Grande de peso sí, pero grande de... lo otro, lo veo complicado. Qué lento esto. Igual, claro, se puede mejorar la fabricación y esto a lo mejor implica más velocidad. Inconsciencia. No tengo casi piedra, así que vamos a poner esta. Gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Hacer todo el fósforo posible, vamos a gastar todo eso. Ahora no me sale la ayuda de qué es lo que tengo que hacer para esto. Yo lo pido. Hola. Ahí está. Pesado. Necesito ir a por metal, tío. ¿Qué es esto? Ah, va. Lo tengo aquí. Es que se me ha ido el ratón. Ahora. Vamos a hacer aquí todo lo máximo posible de todo. Si eso, esto me lo equipo ya y listo. Vale, pues creo que directamente me voy a ir a picar piedra. Me paso aquí la piedra. Transfiero esto. 32 más, 86 más, 32 más. Nunca va a sobrar, ¿no? Venga, a tomar guesos. Me vacío este inventario. Listo, que se queda ahí fabricando, me da experiencia. Vamos a coger este... Joder, macho. Me quedo encerrado ahí. Este loot y voy a... Me cojo uno de mis dinos. Y listo. Aquí, tengo algo. Ya se puede apagar. Nos llevamos esto. Ya se puede apagar. Y me llevo esto. Necesitaría la mierdecilla otra.
Pero bueno, vamos a dejar esta carne. Vamos a dejar aquí las vallitas. Aunque las vallitas me venían bien para... ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Aquí ya no puedo meter nada más. Vamos a meterlo aquí. Esto no puedo transferirlo aquí. Y así se queda. Vale, esto. ¿Esta me sirve para algo? Que por qué se me ha ido la parte de que me ayudaba, tío, de que era cada cosa. Ah, sí, vale. Para montar el parasaurio. Vale, si eso me hago, me tengo que hacer un hacha, ¿no? Bueno, no, ya está hecho. Verdad, ya está hecho. Y flechitas, flechitas, flechitas. Flechitas necesito. Para las flechas necesito fibra, paja y sílex. Joder, macho, el sílex lo estoy utilizando en el otro lado. Fibra, paja y sílex. Fibra tengo aquí bastante. Vamos a hacernos las 100 que puedo y se las equipo a este. Vamos a coger el triceratops. Es como si fuese un Minecraft, pero capturando dinos. Seis niveles, pues vamos a darle energía a los seis y listo. Gracias, Carlos Urri, gracias por estar aquí. Se mueve. Ah, porque está muy lleno. Está muy pesado, güey. Dámelo a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué has cogido que te pesa tanto? ¿Qué has cogido que te pesa tanto? ¿Esta madera? La llevo yo. ¿Qué más pesa esto? No pesa 10 kilos. Dame esto a mí. No lo lleves. Esto que vaya. Semilla de baya narcótica. A ver, tú dame a mí que yo me lo llevo, amigo. Sigue pesando mucho. ¿Por qué? Porque yo peso mucho. ¿Qué ha cogido que le pesa tanto, tío? Pues vamos a tirar, yo qué sé, esto. A tirar vallitas. Ahí está. Es que no sé qué. Va.
Las vallitas se las va comiendo, así que tampoco Pánfilo, tampoco creo que pase mucho, ¿no? Pero para... ¿Y piedras también recolectas? No, no, solo vallas. Joder, si le doy a esto no sale lo del compi. Pues le tiro todo, tío. Es que me da igual. Me lo paso para mí y ya está. Luego ya seleccionaré. ¿Va pesado porque yo voy pesado? ¿Qué? Si yo tiro cosas... Ah, va pesado porque yo voy pesado. Vale. Pues ya está, amigo. Te vacío esto. Y ya está. Vale. Las narcóticas me vienen bien. Ahora no puedes ir muy pesado. Joder, la de cosas que he dejado de... Pero son en España, las 11:34. ¿What? Eso no. Gracias, Pánfilo, por compartir. Cansadito, pues que coma. El directo, compañeros, gracias por estar aquí, darle vuestro like, vuestro todo. Este es lo que me atacan, pero el otro sí. No, 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 no. Me lo están matando, me lo están matando, me lo están matando. Me están matando a mí. Acabo de matar a un Carnotaurus. Toma, 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 tomate. Vamos a desmontarnos. Accedemos al inventario, vamos a darle unas cuantas rayitas aquí al amigo, este no. Y vamos a darle que lleve más peso. Narcóticas quizá no son buenas para él. Y estimulantes a mí me quitan sed, pero a ti igual no. ¿Qué me ha dado? Pues mira. Carnotaurus, amigo. Me ha caído aquí. Esto me da... Está el pobre, está tocadito, de salud. ¿Cómo lo puedo curar? Recolección de recursos. Acceder al inventario. Necesito que se cure, tío.
Buah, es que fijaros todo lo que tengo, ¿eh? Vamos a... Fecha de caducidad 3 minutos, así que poco me va a durar. Vamos a ir al lado del mar, ¿vale? Y vamos a volver. Porque hay mucha cosa, y me voy a deshidratar. Vamos investigando poquito a poco, que vaya cogiendo él también de experiencia. Es que me lo van a matar, tío. Se tienen que ir recuperando más. Me voy a bajar, voy a buscar esos insectos. Tío, necesitaba esos insectos. Pero no lo encuentro. No, 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 no. Y vamos a darle lo de sí, configuración de cosecha de recursos, lo vamos a deshabilitar, porque si no, me da a mí que chungo marrón. Y muchísimas gracias, Jesús, compañero. Entonces, si ahora le doy a esto, no recoge, vale. Si ataco a este, ¿me lo recoges? ¿Lo tiramos ahí abajo o no se cae? ¡Cornada, cornada! ¿Cómo resiste este, no? Me cago en su madre. Nos han quitado... Nos han quitado... Las pirañas nos han quitado el material. No mola, ¿eh? Que me hayan quitado eso. No mola, pero nada. Está agotado el pobre, está agotado. Por el agua así fresquito, irá mejor. Sal de mi vista, amigo.
quiero dar una cornada. Sí, que el triceratops. Ven aquí si te atreves. Ven aquí si te atreves, amigo. No se atreve. Toma. Joder, sí que es lento, ¿eh? Vale. Lo vamos a ir dejando por aquí al chavalote. Vamos a quitarle... Vale, esta armadura me da igual, pero vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle la madera, que siga esto ahí. Vamos a ponerle que lleve más pesito. Se vuelve loco, se vuelve loco. Vamos a quitarle esta. Las semillitas y el resto que se lo quede. Bueno, podemos quitarle estas flechas, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto no sé para qué sirve, garras. Vale, me viene bien. Paja, esto, esto. Paja, fibra, fibra, no puedo más. No puedo dejar nada más. Lo tengo a tope. ¿Por qué no me deja? Porque está este pesado aquí. Joder, yo creo que es porque estaba eso ahí, que si no, no me dejaba. Me he cogido piedra. Mal rollito, señor White. Ya me he cogido piedra. Vamos a dejar las vallas narcóticas aquí también. Tengo bastantes. Tampoco aguanta mucho esto, ¿no? Quiero decir, mucho peso se lo tengo que subir. Una caca en ese punto. Vamos a dejar... No necesito tres sacos. A lo mejor me llevo uno. Por llevarme un algo. Puedo dejar aquí... No, esta piel aquí no. Esta piel... Muchas gracias, Mariano. ¿Qué tal, Christopher? Un saludito. No, pero aquí sí que puedo dejar... Esto y cuatro flechas, son muchas. Sí, venga, ahí vamos a dejar esto aquí. La piel y la fibra no, la piel y la fibra en este. Y listo. Bueno, bueno, hemos hecho unas excursioncitas. Hoy vamos a esa luz verde, a ver qué nos encontramos. Oh, mamá, se pone a llover. Acabo de defecar. Es un pececito sin más.
Quiero insectos, tío. Tengo frío, estoy helado. Estoy heladete. No, vente para afuera. Va, vete a la mierda. Eso es lo que estaba buscando. ¡Oh! ¡Se ha ido la luz! No me fastidies, que vengo aquí por la luz. ¡Se ha ido la luz! ¡Qué caca! Pues sabéis qué os digo. Le vamos a picar un poquito, ¿no? Necesito metal. Vale. Veo una fucking mierda, tío. Voy bien de peso. Ah, tengo para subirme aquí un puntito. Voy a seguir subiéndome la vida hasta los 350 o algo así. Necesitaba quitina y ya tengo quitina. Joder, macho, es que no veo nada. No veo nada, absolutamente nada. Esto es una mierda. No, 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 no. ¿Por qué? Tericinosaurio, ¿por qué me atacas? Estaba al lado de casa, ¿eh? Por encima no le vi, tío. No me ataquéis. No veo, no veo, no veo. No entiendo por qué vino por mí, ¿eh? Ya me ve. Yo no le veo a él. Él no me tiene que ver a mí. A ver, ahí estamos. Es que no se ve una mierda, ¿eh? De noche no se ve una mierda y ahora encima llueve. ¿Puede ser algo peor? ¿Qué
quién le mató a este. ¿El mismo? Ay, qué susto me ha dado. No sé ni dónde está el que me mata a mí. No veo el que me dispara a mí. El que me dispara, sí, el que me... Aquí es ese, ¿no? No sé si se puede matar así, a lo cutre. Toma. Ese fue el que me mató, ¿eh? ¿Qué decís ahora, eh? ¿Qué decís ahora? Onga, onga. ¿Y tú qué me das? ¿Acceder al inventario? Mira qué bien. Me da cositas. Voy bastante pesado. Me voy a ir para casa. Estoy hambriento, pues. No puedo comer mientras estoy en el agua. Tiene su lógica, ¿no? Triceratops nivel 25, es que qué guapada, chaval. Vale, vamos a empezar a... Aquí ya no puedo dejar cositas, en verdad, tío. A ver, voy a vaciarme el sílex aquí. Tengo muchos sílex. No todo, porque necesito para el otro lado. Voy a poner a cocinar esto. Muchas gracias, Ronaldo. Ronaldo. Vamos a encender fuego, vamos a cocinar esto. No puedo más. Tengo algo de madera, vamos a ponérsela. Vamos a... aquí, vamos a encender, vamos a meter esto y esto. Bueno, bien. Aquí que tengo guardado. Ah, guardo aquí la piedra, la paja. La piedra, sí. La piel, la paja y la fibra. Piel, 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 piel. Vale. Creo que aquí no voy a dejar nada más. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí.
Esto aquí. ¿Qué más? Palitas narcóticas. Esta me la voy a comer. Ya está. Las perlas. No sé si puedo usarlas, no puedo usarlas. Ya le voy a fabricar todo. A ver, de aquí tengo que... Esto lo voy a quitar de aquí. Vamos a dejar esto, esto. Es que las perlas no sé si me sirven aquí, no me sirven aquí. La verdad. ¡Mey Castillo! Muchísimas gracias. No me había dado cuenta. Perdóname en el alma. No, el aceite aquí no. Y me quedo esto. Dejo estos 6. Esto me entra ahí bien. Vale. Estupendo, maravilloso. Vamos a fundir aquí esto. Vamos a encenderlo porque ya tengo más. Yo creo que bien. Aquí vamos a dejar esto. Ay. No puedo transferir esto. Y la carne podrida me la quito de aquí. Vamos a dejarla aquí. No, en este. Vamos a quitar. Joder, macho. Tengo en los dos. Ah, ya decía yo. Vamos a dejarnos aquí las perlas. No sé qué hacer con esta, ¿eh? No sé en dónde meterla. Creo que la voy a meter en el mortero y me dejo de tonterías. Esto lo puedo. Esto lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar. ¿Y las armas las dejaba aquí? Está a tope. Así que la vamos a dejar aquí mismo, por ejemplo. Aquí lo vamos a tirar. Y dejo esto también aquí. Estas me las llevo. Esto lo puedo dejar aquí. Y ya está. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. Jesús, muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Nada, sin nada más ni nada menos. Este amigo que... Este tiene vallitas. Hombre, puedo subirle... Vamos a subirle energía. Que no me había dado cuenta. Y este vaya a cagarro suelta, eh. El amigo, vamos a subirte energía. Disfraz. No quiero ponerle un disfraz. Voy a seguir picando. Quiero más metal. A ver, ¿qué tengo aquí más para ponerme? Voy desnudo. Voy desnudo. Vale, vale. Thank you.
Me he defecado. Me molestas, sal de aquí. Quiero piedra metálica. Vale, vamos a picar esto. Coño, es una tortuga. Ya, ya, Mariano, ya, ya lo leí. Gracias por el chiste. Mira, vamos a picar, vamos a llenarnos lo máximo posible. El sílex lo voy a tirar de metal y piedra, que es lo que más necesito ahora mismo. Metal y piedra. Entonces, vamos a llenarnos y voy a intentar algo nuevo. Vale. Vamos a ir vaciando el sílex porque me parece a mí. Esto fuera es que ocupa. Tampoco es que pese mucho, pesa 5 kilos, pero pesa. Y no quiero el sílex. Ostras, pensé que me iba a atacar a mí. Si me gusta, dame metal. Joder, qué poco metal me ha dado eso. Tiene una buena zona, que apenas salen dinos que me atacan. Para poder lootear. Vamos a tirar otra vez el sílex y nos vamos rumbo a casa. Estas me dan más metal, tío. Voy sobrecargado. ¿Metal? Esto lo tiramos y tiro una de piedra, ¿o qué? Así voy bien. Es que me interesa más el metal que la piedra. También de metal, pues ahí. Vale. Vamos a coger esto. Ir vaciando otra vez el sílex.
A ver si encuentro algunas de estas piedras que son también buenas, metálicas. Buenas, bonitas y baratas. Y a ver. Vale, vamos a tirar esto y esto. Me llevo 400 y 200 de ventaja. No está mal, no está mal. Y creo que pocas ya me van a quedar de picar antes de llegar a casa. Así que guay. ¡Un huevo! Recoger todos cercanos. ¿Y qué hago yo con el huevo? ¿Qué hago yo con el huevo? ¿Qué tengo que hacer con el huevo, tío? Lorena, muchísimas gracias, amiga. ¿Tú sabes qué tengo que hacer con el huevo? ¿Otro huevo? De dodo. Un huevo de dodo. Lo que no sé es que cómo tengo que cuidarlos, qué tengo que hacer con ellos. Si alguien sabe, que me lo diga. Y no tengo agüita. Tengo que beber. Que claro, voy sobrecargado. Bebe. Ahí está. Vale, ya está hecho. Mierda, ya está aquí la luz verde. Vamos a transferir todo esto. Aquí un momento. Y ahora. Ah, aún no ha caído. Vas a caer, hijo. No lo caes. Acaba la maderita. Pues no tengo madera encima. Uff, qué rica esta carne de primera cocinada. Si eso te apagas, ¿no? Si no tienes madera, te tienes que apagar. Dicen, yo no sé. Esto, fúndete. Y esto me lo llevo. Esto también. A ver, amigo, ¿accedes o no accedes? Es que me pones de los nervios. Vale. El sílex lo podemos dejar aquí. ¿Qué hago con los huevos? ¿Qué hago con los huevos? ¿Los puedo equipar aquí? ¡No! Me lo he comido. Es de comer. El huevo es de comer. Yo pensé que lo podría criar o algo así.
Emmanuel Novak, muchas gracias por ese follow. Chavalote. Vale. Este me lo puedo llevar, este también. ¿Qué más? A ver si me quita esto, tío, no sé qué loco. Así me va dando experiencia. No puedo transferir más cemento, ¿eh? Pues igual quito de aquí bajita. ¿No creéis que igual es hora de quitar un poquito de paja? Tengo paja y sílex. Me gustaría que se ordenase. Pues así está guay. Poca piedra veo aquí. Poca piedra, mucha paja. Vamos a seguir picando piedra, me parece a mí. Vamos a meter la paja aquí. Gedian, o Gedian Rodríguez, muchísimas gracias, solo. Vamos a ordenar el alfabético, vale, así me gusta. Los muebles, todo orden alfabético y ya está. Mira, ya está ahí. Me caigo. Muchas gracias, amigo, por ese follow y por ese like. Vaya piñaco. Lo que quiero saber es... Esto... ¿Se hace abono o no se hace abono, tío? ¿Cómo se hace el abono? La paja y las heces, vale, es que no tengo paja, mentira. Si es que sé de cazurro. La paja la he dejado aquí. Pues mira, toda la paja. Toda no, pero dos stacks de paja. Que puedo dejar, ¿no? Igual puedo empezar a construir la parte de arriba, ¿no? La casa. Igual estaría bien. ¿No? Hacer más paredes. Fibra. No, pero yo quiero de piedra. Pero claro, tengo poca piedra. Tampoco quiero gastar la piedra que tengo en esto ahora mismo. Venga, vamos acá a poner esta cajita aquí. Es que no sé dónde... La otra la pongo aquí. Venga. Si me la quito del medio. Vamos a dejar esta aquí. Tengo una cama más. Y es que porque tengo tantos arcos. Esto lo vamos a tirar. En verdad, mira, tenía ahí otra caja. Vale. Y vamos a meter aquí fosforete. Ya está. No sé qué hacer ahora, tío. Picar piedra. Vamos en busca de piedrecillas metálicas.
que siempre están bien. Debería de buscar para hacer cristal, tío. Que no sé cómo se hace el cristal. Bueno, no es que se haga, es que hay piedras de cristal. Si no he leído mal. Ah, mira. Ya sé lo que iba a hacer. ¿Para qué me sienta la tarta? Ay, amigo. Tienes una chispa muy buena, Mariano. Entre tus chistes y eso. No me da metal, tío. No solo quiero piedra, quiero que también me des metal. Me he defecado. Vamos a beber un poquito de agua. Esta creo que no se puede quitar, ¿no? Sí, sí que se puede, ¿eh? Ojito. En las montañas hay metal. ¿En qué montañas? Que ya me enteré. En esta montaña. Es que no me he hecho ni trajecito. Qué rápido se me va el agua al tener el calorcete este. Necesito agua. Pues nada, vámonos. Vamos a por agua. Wow, estoy muy alto. Me la pego, me la pego. No, no me la pego. Fijaros vosotros qué bien. Calculado la altura.
El agua creo que no me la he subido en ningún momento. No, no me la he subido, igual que la comida. Pero quiero vida. Gracias, Pepe Sam. Pero no, metal me da más con el pico que con el hacha, eh. Pico, que por cierto, tiene un colorcillo verde, curioso, que se me va. Se me va a romper, eh. No porque tenga el colorcillo verde, pero que me ha parecido gracioso ese colorcillo verde. Recuperamos esto. Tengo calor. Vamos a quitarnos esto, esto y esto, venga, para no ir sobrecargado. Y ya está, vámonos para casa. Y quiero probar una cosa. Porque no sé si se puede teletransportar uno o viaje rápido solo de cama en cama. Es una dudilla que tengo. Porque reaparecer puede donde me dé la gana. Oh, mamá, justo se me rompe. No tengo material para reponerlo. Vale, primero de todo, vamos aquí. Vamos a transferir. Uy, no. A esto. Sería la forja. A esto. Vamos a llevarnos esto y esto. Vamos a dejar aquí la piedrecilla. Bueno, el sílex no me hacía falta dejarlo. Pero bueno, ya que estamos, lo dejo. Dejamos esto de metal. Que el lingote tengo poquiti. Poquiti. Mo poquete. Vamos a dejar esto aquí. No, pesado, que no quiero la caja, quiero el mortero. Vamos a dejar esto aquí. Y ya está. Vamos a repararnos el piquito. A ver, vamos a quitar uno de sigles, vamos a poner esto. Y vamos a repararlo. Me lo transfiero. Molven, ya tengo el pico reparado y no tengo nada encima así interesante. Me voy a dejar esto aquí mismo. Vamos a ver viaje rápido. A ver, es solo entre camas, tío, no puedo. Hombre, podría tratar de morir, aunque no lleven nada. ¿Qué se necesita para una cama? Fibra, paja, madera y piel. Hombre, pues puedo tratar de ir haciendo cositas, ¿no?
Vamos a dejar nuestras cosas aquí. Voy a hacer que me maten. No. El mar tampoco lo han inspeccionado. Vamos a inspeccionar ahí un poquito. Y si me matan, pues me mataron. Mira, unas medusas. ¿Puedo coger algo de aquí? No, no hay... Me quedo sin aire. Mira, aquí viene el tiburón. El tiburón. Podría hacer lanchas motoras, en verdad. ¿Me atacará? ¿Me atacará? ¡Un megalodón! ¡Oh! ¡Si son eléctricos estos! Cenidaria. Vale. Medio... Al centro del todo no puedo ir. Vamos a ir al difícil. Vamos a aparecer aquí. Vamos a tratar de conseguir rápido... material. Aquí es la zona del frío. ¿Por qué? Como tengo mucho frío no me puedo mover, ¿o qué? Ah, digo... Una oveja. No, ven aquí. Puedo hacer pico o hacha de esto, ¿no? Vamos a hacernos uno. La cama me falta fibra y piel. Y a esto me falta piel. Vale. Vamos a ponernos este, yo que sé, aquí mismo. Me da aceite esta piedra. Vale, necesito... Hoguera. No me da sílex. Esta piedra no me da sílex. Aquí. Hoguera. Hace... maderita, encender. No me sirve. Vale, necesito comer esto.
Vale. Tengo un hueso roto, tío. Nada, tengo mucho frío. No me sirve. Nada, me muero. Kane, ¿qué tal estás? A reaparecer, a ver si tenemos algo más de suerte. He muerto ahí. Sí, es por investigar, ¿eh? Transferimos todo esto. Y vale, y con esto ya me puedo hacer el hacha. No, 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 ¿qué haces? Pantera, 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 pantera. Dientes, una dientes de sable, pero ¿por qué me ha atacado ahora? Una dientes de sable así de buenas a primeras, tío. Es que necesito hacerme un hacha. ¿Qué necesito para el hacha? Que es lo que estaba viendo. Silex paja, 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 paja. Esto me puede dar. ¿Se ha ido por ahí? Esto no me sirve, tío. Tengo mucho frío. Encima me hago daño. Un lobo gigante, tío. Nada, esto complicado, ¿eh? Esto ya me estoy campaneando. Vamos a tratar de investigar esta zona. Esto se supone que es fácil. Podré investigar por aquí. Anda, unos monitos. Vale. Necesito piedras. Vale, ya me puedo hacer el pico. Gracias, Sebastián Coy. Conseguiré un tera. ¿Qué pasa, Daniel? ¿De qué te ríes? Es por tener un poquito más el mapa completado, no por otra cosa. Vale, creo que ya tengo suficiente para hacerme la chita. Y ya está. La chita que me lo puedo poner tal que aquí. Ahora mismo. Pero si ese es robótico.
Pero ¿y esto? A ver, yo creo que me ataque. Quiero cogerlo. ¿Me da metal? ¿Por qué es metálico? ¡No, no, no! ¿Cuál me atacó? Este. Mierda. Son varios. Me mata, me mata. No tengo comida. A mano. Nivel 17, tío. ¿Por qué me ataca uno nivel 17? A ver, quiero volver a reaparecer aquí. Me van a volver a atacar, ¿verdad? Matan igual, ¿eh? ¿En agua o no agua? ¿El de metal que te da algo especial? ¿Te envenena otra vez? Le he matado a uno. Vale, ya tengo piel. Falló. Y le mate. No, tío, qué pesados. Me mata, este sí que me mata. Nivel 3, pero aún así yo creo que me mata. Y una piraña también. No, tío. Batitas, vamos a coger batitas. No sé dónde quedó. Aquí está. Venga. Yo que estaba a modo investigación, conseguir cosas nuevas. Así me gusta. Vale. Hazte una casa 2x2. Que no, que la casa ya la tengo hecha. Simplemente me he dejado matar para investigar un poquito las cosas. Nada más. Ahí estamos. ¿Y esto? Chatarra. No he tenido nunca chatarra. Esto que me falta, paja. Pues vamos a hacer paja. Ese no me ataca. Vamos a hacernos una de estas. Y fíjate lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Tengo que tener un cimiento para colocar esto. Ángel Manuel, muchas gracias, tío. No me he enterado con tanta mierdecilla.
espera. Acostarse. No quiero recoger. Quiero renombrar. Cama 2. ¿De qué sirve el acostarse en la cama? Ah, viaje rápido, tira objetos. No, entonces no me interesa. Qué rabia, tío. Ya me parece a mí muy fácil. Vamos a ver, esa lucecita azul parece estar muy cerca. A ver, es que voy a cortar en breve. Sí, ya he visto que necesito el cimiento, tío. ¡No! Yo no te he hecho nada, Baryonyx. Bueno, ha estado gracioso. Esto. Ha estado gracioso, la verdad. He muerto medianamente cerca, ¿no? Podría tratar de ir a por la chatarra y esto es que me interesa tener la chatarra. Y luego ya me voy para casa. Vale, cojo las cosas. O trato de coger las cosas, espero que no me ataque. Mucho golpe. Me meto por aquí, que no me vea. Y que no me ataque. Ahí está. Vale. Se ataquen entre ellos. A mí, dejarme en paz, ¿eh? Vamos rumbo a mi casa habitual. Dejamos las cosas. Y ya está. Estaría bien que también se pudiese marcar en el mapa la situación de mi segunda casa. ¿Para qué sirve el acostarse? No lo entiendo. Pensé que saltaría la noche o algo así. Pero no parece eso. Gracias, Kevin. Recuerdo que compré el juego cuando recién salió y nunca lo pude jugar por mi tostadora. Ya, tío, eso da mucha rabia. A ver, yo lo tengo porque lo sacaron gratis en Epic Games. Esto está muy cerca, ¿no? O soy yo que lo veo muy cerca y no es tan cerca. Encima está aquí, ya. Una montura. No me ataques. ¿Y esa isla? Ahí, secretita, está muy bien, ¿eh? Vamos a ir por la playita.
Casi llegaré a mi casa habitual. ¿No? Sería lo suyo. Fácil y sencillo. Llegar a la casa. ¿Y esa luz así tan poderosa? A ver. Tengo algo nuevo. Este lo puedo tirar. Estoy hambriento. No me ataquéis, tío. No me ataquéis. No, 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 no. Que estoy hambriento, hijos. Me siguen atacando, me siguen persiguiendo. No mola, eh. Me como la carne cruda. Mi salud está disminuyendo, pero el hambre no. No está podre, tío. Una carne ha caducado. ¿Por dónde voy del mapa? Aún me queda, ¿eh? Aún me queda un huevo. Lo que no entiendo es por qué no marca del todo bien dónde estoy. No, 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 no. No, no, raptor, raptor, raptor. Pórtate bien conmigo. Tío, no me lo puedo creer. Qué mala suerte. No, estoy jugando yo solo. Aún me queda un ratín, eh. Es que me interesa, tío. Me interesa la chatarra, me interesa. Bah. Me ha matado. Pues lo voy a dejar por aquí. Lo voy a ir dejando por aquí. Amigos, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y Ark por hoy, oye, ha estado bastante bien. Hemos domesticado dos dinosaurios, ha estado entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.